visto la posibilidad de tener un terreno fijo en donde pudiéramos construir una sede regional de Cencico que permita dictar todas las carreras de Cencico, todos los cursos para los trabajadores y con la nueva tecnología, es decir, un Cencico amplio, grande para Barranca, para las provincias de la costa de Ancash, para las provincias de la sierra de Ancash, de la sierra de Lima, del norte de Lima, ¿verdad? Y quisiéramos nosotros tener una sede moderna, grande, importante acá en Barranca. ¿Se acentúan las dimensiones del lugar donde estamos para edificar esta obra anhelada, quizás? Mira, y yo sé que este es un viejo sueño de Barranca, de tener esta gran habilitación urbana acá en el proyecto Los Anitos, y lo que nosotros quisiéramos es, como lo hemos conversado con el alcalde, tener un espacio como ya ellos nos han comprendido dentro del proyecto. Vemos que acá está en maduración el proceso de habilitación urbana. Esperamos que la Universidad Nacional de Barranca pudiera acelerar sus procesos para contribuir a esta habilitación urbana. Igual solicitaríamos que la región, el gobierno regional, porque acá hay un espacio para el hospital regional, igual para de salud. Nosotros en Cencico, como nos hemos comprometido con el alcalde, incluso podríamos ser los primeros en venir a ubicarnos acá. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.